Esta semana en Fast News te contamos que la última versión de WhatsApp ya cuenta con la opción de pagos móviles. Y también te platicamos que si vas a Estados Unidos, los agentes fronterizos podrán revisar tus redes sociales. Y te platicamos que Intel y Facebook trabajan juntos para crear un chip de inteligencia artificial. Y también te platicamos un poco que demandan a Apple por culpa de los animojis. Todo esto y más hoy en Fast News. Efectivamente, tristemente esta opción solamente va a estar de momento disponible en la India, porque la competencia ya está trabajando dentro de la India. Es por eso que, bueno, WhatsApp se viene también a competir y, bueno, esperaríamos a que se incorpore próximamente en otros países. Lógicamente esperaríamos que se incorpore en Estados Unidos y próximamente en lo que es América Latina. Sin embargo, pues bueno, estaríamos viendo que aún no se tiene muy bien entendido cómo va a ser el funcionamiento de WhatsApp, en este caso en la funcionalidad de pagos. Sí, va a ser un servicio similar a PayPal, donde tú vas a tener que agarrar y transferir tu dinero, o vas a poder pagar servicios, o que de igual modo puedas hacer pagos a través de NFC, o incluso que también puedas utilizar lo que es, en conjunto con WhatsApp, la aplicación de WhatsApp Business, que sería, bueno, esta aplicación para empresas, ¿no? Y que de este modo también las mismas empresas puedan realizar cobros y pagos a través entre, bueno, la aplicación de WhatsApp, ¿no? Pues básicamente un intermediario entre lo que son los usuarios y las empresas para que puedan adquirir productos y servicios a través de la aplicación de WhatsApp. Y bueno, si tú tienes planeado recientemente ir a Estados Unidos, pues los agentes fronterizos ya podrían revisar tus redes sociales. Y sí, esto se oía hace poco y, bueno, se había desmentido que efectivamente no lo podían hacer y no lo harían. Sin embargo, pues bueno, esto está cambiando y ahora ya los agentes fronterizos pueden hacerlo. Claramente no se lo van a hacer a todos, la revisión no es para todas las personas. Sin embargo, sí que pueden agarrar y entrar a plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat y algunas otras redes sociales. Y bueno, por más contraseñas que tengas dentro de estas, ellos tienen el derecho de pedírtelas. Y bueno, tú estás obligado a darles y proporcionarles la contraseña para que ellos puedan cumplir su labor de revisar, en este caso, tus redes sociales. Y pues si esto está muy mal, invaden realmente nuestra privacidad. Sin embargo, bueno, sabemos quiénes están como a cargo de este país, de los Estados Unidos. Donald Trump, pues bueno, está restringiendo mucho la gente que entra, la gente que sale. Bueno, básicamente todo lo que sucede con los Estados Unidos. Y bueno, ya estaremos viendo en el futuro si esto, pues bueno, sigue, que es lo más probable, o si esto se llega a eliminar en un futuro próximo. Y bueno, efectivamente, Intel trabaja con Facebook y algunas otras empresas, todo con la finalidad de crear chips de inteligencia artificial. Y esto suena bastante bien. La finalidad de esto es, bueno, ayudar a la transformación del cuidado médico, de las redes sociales, de los automóviles, de la predicción del clima y algunos otros temas. Esto suena bastante bien porque efectivamente empresas tan grandes como lo son Intel, Facebook y, bueno, otras empresas que quizás no son tan grandes, sin embargo, teniendo estas dos grandes empresas, estamos de acuerdo que van a ser una inteligencia artificial de gran calibre y que estaríamos viendo en un futuro no muy lejano realmente, inteligencia artificial que ya pueda básicamente solucionarnos todos nuestros problemas. Y bueno, esto quién sabe cómo es que lo vayan a manejar, si también vaya a estar en conjunto con Facebook, porque efectivamente Facebook es la red social más grande actualmente. Y bueno, cuenta con miles y miles y miles de usuarios, por los cuales, bueno, podría ser también un buen juego, un buen conjunto para que esta inteligencia artificial sea bastante completa. Y bueno, demandan a Apple por culpa de los animojis. Al parecer ya existía, efectivamente, pero Apple le valió un carajo. Y efectivamente, al parecer, un sujeto, un desarrollador llamado Enrique Bonencea, pues bueno, ya cuenta con una aplicación llamada Animoji, la cual está registrada desde el año 2014 y de hecho cuenta con su aplicación dentro de la App Store. Y bueno, según él, trataron de comprársela, sin embargo, él se negó rotundamente. Y bueno, Apple al parecer hizo una petición a la oficina de patentes y marcas registradas en los Estados Unidos para intentar cancelarla, lo cual no consiguió. Y bueno, de hecho su aplicación continúa vigente. Es decir, es la que dicha marca utiliza. Y bueno, efectivamente, Apple infringió los derechos y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene de dos opciones. Una, bueno, Apple va a tener que pagar una, pues bueno, compensación al señor
por los daños y derechos de la marca para que pueda utilizarla, básicamente adquirir lo que es Animoji. O dos, en este caso, pues bueno, básicamente pagar lo que es los daños, porque efectivamente infringió, ¿no? Ya anunciaron, le dieron tanta publicidad a esto de los Animojis y pues bueno, esto ya existía, ya está registrado, ya está patentado, no lo pueden hacer. Y bueno, tienen que cambiarle aparte el nombre y aparte pagar los derechos por infringir los derechos de este sujeto y su aplicación. Y bueno, Uber desarrolla una ciudad falsa para poner a prueba los nuevos automóviles. Y todo esto con la finalidad de que, bueno, los conductores se puedan entrenar, ¿no? Y todo esto, pues bueno, es en una ciudad ficticia donde no sufriría ningún daño ni al conductor ni ninguna persona ajena. De este modo, pues bueno, es una forma en la que van a poder practicar de forma más adecuada todos los conductores de la compañía de transportes privados, en este caso Uber. Y todo esto, pues bueno, con pues bueno, bastantes muñecos llamados Pequeño Tim, que en este caso, pues bueno, van a tener la posibilidad de salir de cualquier parte de la ciudad falsa, cruzar la calle con el verde, aventarse a los autos, bueno, muchísimas situaciones. Y todo esto, bueno, se ha categorizado como una situación realmente difícil, un videojuego muy complicado, en el que, bueno, solamente los expertos van a poder conseguir superar estos niveles. Y bueno, todo esto pues con la finalidad de obtener un mejor servicio, brindar mayor seguridad y comodidad a sus pasajeros. Efectivamente, Apple reporta que no tiene todavía suficientes iPhone X. Y todo esto porque, bueno, a partir de lo que es el 27 de octubre se empezaron a obtener preórdenes para lo que es el iPhone X. Y sí, hemos tenido muchas noticias en que se ha ido retrasando y bla, 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 ¿no? Sin embargo, Apple no ha conseguido, pues bueno, en este caso, satisfacer las necesidades de sus consumidores. Y yo creo que no esperaban tantas ventas. Sin embargo, ellos tienen que estar al pendiente de todo esto, ya que ellos esperan que el lanzamiento sea el 3 de noviembre. Sin embargo, esto no va a ser suficiente para la demanda que ya se tiene al momento, en este caso con las preórdenes. Más aparte, tienen que dar lógicamente más producto a lo que son todas sus tiendas Apple, a lo que son otras tiendas que también van a ofrecer sus productos. Entonces, tienen que estar más rápido en cuanto a la producción de sus dispositivos iPhone, o si no, otros dispositivos van a poderles robarles ese pedazo de mercado que no puedan ellos satisfacer. Y bueno, Huawei supera a Samsung y Apple en fotografía, pero aún no a Google. Y bueno, claramente este Huawei Mate 10 Pro sí superó a lo que es el iPhone 8 Plus y al Galaxy Note 8. Sin embargo, se quedó debajo de lo que es el Google Pixel 2. Él tiene todavía la mejor cámara de mercado. Sin embargo, aún falta el análisis de la cámara de lo que es el iPhone X. Por lo tanto, es muy probable que sí supera lo que es el Google Pixel 2. De este modo, teniendo como resultado que básicamente lo que es el iPhone X sería el número uno con la mejor cámara del mercado, claramente hasta que salga dicho dispositivo. En segundo lugar, contaríamos con lo que es el Google Pixel 2. En tercer lugar, estaríamos hablando del Huawei Mate 10 Pro. Y bueno, estaríamos hablando de que ya en los siguientes lugares pues contaríamos con el Galaxy Note 8, el iPhone 8 Plus y bueno, algunos otros dispositivos que también tienen muy buenas cámaras. Sin embargo, no son la mejor del mercado al momento. Y bueno, esto fue todo por el video. Ya sabes que si te gustó, por favor no olvides regalarme tu like, no olvides suscribirte al canal si no estás. Nos vemos en el próximo video de Fast News con más noticias contadas en el menor tiempo posible. Nos vemos, hasta la próxima. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto del contenido que se sube a Tecnotutos TV.